Señores, una vez más, hoy día, jueves, exactamente estamos a las 10:02, jueves 29 de agosto, ¿verdad? Ya se nos acaba el mes de agosto, mes de celebraciones que hemos tenido, pero estamos con ustedes una vez más, con este nuestro programa Enosa, estamos contigo. Quiero empezar esta mañana, en esta transmisión en vivo, que una vez más, muy gustosamente traemos para ustedes, compartiéndoles algunos detalles que hemos vuelto a identificar, que ya recuerdo yo hace unos meses hemos compartido también por estos medios, que es referente a una posible estafa que pueden estar sufriendo ustedes, estimados usuarios, clientes de Enosa y de repente también de otras concesionarias eléctricas, ¿no? Existen personas, empresas que vienen ofreciendo a través de las redes sociales disminuir o pagar parte de tu deuda y desaparecerla, ¿no? Con descuentos que las concesionarias eléctricas no estamos ofreciendo. Recordar eso, las concesionarias eléctricas no ofrecemos descuentos. Ofrecemos facilidades de pago para que tu deuda la puedas pagar en 6, 8, 12 cuotas, 12 meses, pero no reducimos la cuota que debes, ¿correcto? No se dejen engañar. Y cuando tengan dudas, recuerden, están nuestras redes sociales para que nos puedan consultar, están nuestros medios de comunicación telefónica, como la línea de nuestra central telefónica, la 0801-71004, o también nuestro ya conocido, el chatbot en el WhatsApp, el chatbot en Facebook. En el WhatsApp, ¿cuál es? Me preguntan por ahí, 991-334-000, ¿correcto? Muy bien, entonces, ante estos mensajes que puedan ustedes estar recibiendo, no duden en consultarnos, que estamos para aclarar. Pero sobre todo mantengan siempre presente esto: las concesionarias eléctricas no ofrecemos descuentos. Es muy distinto que le brindemos una facilidad de pago para que usted pueda pagar su deuda en diferentes cuotas, mas no disminuimos la misma, ¿correcto? Tener siempre en cuenta eso. Saludos a nuestros amigos que ya se vienen conectando con nosotros, como nuestra amiga Alma. Recordarles también que, como todas las semanas, mantenemos este programa Enosa, estamos contigo, a través de las radios de nuestras ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, hoy desde las 8:30 de la mañana estuvimos en Radio La Fuerte en Sullana. Estaremos también, o estuvimos, a las 9 de la mañana a través de Radio Tropicana en Paita. Estaremos a partir de las 2 de la tarde del día de hoy en Radio La Buenaza en Chulucanas, y los viernes a partir de las 11 de la mañana, en Radio Cutibalú en Piura, ¿verdad? Recordar, todos los jueves y viernes seguimos en estos programas radiales también. Usted de repente está en el auto, está manejando, puede sintonizar esta radio y escuchar, ¿verdad? Escuchar estos mensajes, estos comentarios, estas atenciones de consultas que nos dejan los usuarios, porque le va a permitir a usted conocer más sobre el servicio eléctrico que brindamos, qué derechos tiene usted, qué obligaciones también tiene usted, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, quiero recordarles que nosotros seguimos manteniendo esta charla de orientación a través de las Juvecus. Si a la fecha todavía no hemos concretado una charla en tu sector, puedes llamarnos, puedes comunicarte con nosotros al número que ya está apareciendo en pantalla, el 952-467-493. Recordar que este número es exclusivamente para realizar las coordinaciones de las charlas orientativas para las Juvecus. Nuestro personal se traslada a tu sector previa coordinación para desarrollar ahí temas de interés sobre el servicio que brindamos, ¿correcto? No olvidar, este número que hemos compartido es solo para estas coordinaciones. Muy bien, saludos a nuestro amigo Robert Guerrero, que también se encuentra con nosotros ya conectado, al igual que otras personas más que ahí voy visualizando en los comentarios, en las conexiones a nuestra transmisión en vivo en Facebook. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy, pero muy importante para ustedes, principalmente, en el contexto de que vamos a hablar de instalaciones eléctricas seguras para usted, estimado usuario, estimado cliente, estimado seguidor. ¿Por qué
vamos a conversar sobre este tema de instalaciones eléctricas seguras, porque muchos de nuestros usuarios están como este amigo que estamos compartiendo en imagen, ¿verdad? Pensativos, preocupados. Y si hablamos de el recibo de luz, creo que es uno de sus dolores de cabeza de forma mensual. Sin embargo, muchas veces nos concentramos principalmente en el monto del recibo, pero nos olvidamos de analizar el por qué ese recibo está así y adicionalmente a eso, el riesgo eléctrico que puede haber en las instalaciones eléctricas de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, ¿verdad? Muchas veces nos descuidamos de eso. Y cuando nos descuidamos de eso, es que empezamos a tener conexiones como la que estamos viendo. Es decir, en un tomacorriente empiezo a conectar varios múltiples, ¿sí? ¿No? Para tener acceso a todo. Hoy en día más que antes, ¿por qué? ¿Qué conecto? Mi computadora, conecto el cargador del celular, conecto el televisor, conecto el módem del internet. Me visitan, oye, préstame un ratito, ahí conecta, no hay, pum, otro múltiple más y sigo conectando más celulares. De repente conecto mi parlante. De repente somos de las personas que estamos en redes sociales y empezamos a conectar los equipos de iluminación, los equipos de audio, etc. Y lo que estamos haciendo es sobrecargando un punto eléctrico. Entonces, si este tomacorriente fue diseñado e instalado para una toma, hay que respetarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Muchas personas lo hemos visto, lo hemos palpado. Quema, ¿verdad? Empieza a quemar. Y en algunas oportunidades incluso hasta ha sucedido un cortocircuito en estos puntos, ¿verdad? Entonces, recordar ese principio que en algún momento les compartí. Si algo está conectado a la red eléctrica, a un tomacorriente, y genera, produce calor, que no está hecho para eso, como son las planchas, de repente los focos, que sí, pues, para iluminar generan calor, pero otros electrodomésticos, el mismo cargador del celular, el mismo cargador de la computadora, ¿verdad? Si esto está generando calor, significa que te está generando mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, esta instalación que estás haciendo, perdón, ya no es una instalación, el cómo utilizar este tomacorriente, ampliándolo a más de un enchufe, como vemos en esa imagen, como vemos en esta otra imagen, y por ahí he puesto ahí ese color verdecito y ese tipo de enchufe, ¿verdad? Que ya lo identificamos, estamos próximos también a unos meses de la Navidad, que ahí es cuando también sucede esto que estamos viendo. Y fíjense el estado de ese tomacorriente que pertenece, sí, a una extensión. Y fíjense el tipo de cable, ya lo están identificando, un cable mellizo, ¿verdad? Seguramente no dimensionado correctamente, porque lo compramos al azar por la calle, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacemos esto, tenemos dos consecuencias. La primera, la que afecta a tu bolsillo y la que te tiene con el dolor de cabeza siempre. Generas calor y por ende estás generando mayor consumo de energía eléctrica. Tu recibo va a subir. Y segundo, que es la preocupación que me enmarca hoy día conversar y transmitir estas imágenes, es el riesgo eléctrico que estás generando ahí. Este riesgo eléctrico que estamos generando no solo sucede en las casas, sucede también en las oficinas, ¿verdad? En nuestras empresas. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado bajo estas condiciones? Y seguramente alguno de nuestros usuarios, seguidores que están conectados con nosotros estará ahorita en esta forma, viendo si sus instalaciones abajo están así o no, ¿verdad? Tenemos también estos temas. Entonces, riesgo eléctrico, afectamos nuestro bolsillo. Consecuencias de un riesgo eléctrico, un posible accidente, una electrocución, ¿verdad? Y cuando hay tanto cable en el suelo desordenado y suelto como estamos apreciando, hasta riesgo de caída, ¿verdad? Puede ser que yo me quiera parar y me tropiezo con estos alambres, me caigo, malogro la instalación eléctrica y puedo generar un cortocircuito. Esto puede generar un pequeño arco,
si está cerca a una cortina, podemos generar un incendio. Entonces, fíjense cómo a veces el no dedicar un poquito de tiempo en ordenar bien nuestras instalaciones eléctricas, en invertir un poquito de dinero para contar con estas extensiones correctamente dimensionadas para su uso o para nuestra necesidad, puede generar y puede traernos consecuencias no deseadas, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta esto bastante. Y no solamente en los tomacorrientes. A muchos ya nos está viniendo a la memoria cómo en algunos lugares hemos podido ver este tipo de instalaciones eléctricas para luminarias, ¿verdad? O a veces quiero ampliar. El foco está para este lado, pero el lado de acá se ve oscuro, muy poco, y corro yo mismo de forma irregular un foco más y podemos estar teniendo estos temas, ¿verdad? Entonces, fíjense las consecuencias, no solamente en lo económico, sino también en el riesgo eléctrico que estamos generando. Y no solo en nuestras casas, ¿verdad? Cuando vamos por las calles, cuando vamos a una tienda, cuando me quiero tomar un juguito por ahí, en instalaciones, así es, del mercado, por ejemplo, ¿no? De centros comerciales no muy ordenados, vemos estas instalaciones, cómo amarramos incluso ahí los alambres para que no cuelguen algunos, otros sí cuelgan, como podemos estar apreciando en esta imagen, y estamos generando un riesgo eléctrico. Entonces, a tomar conciencia en ese contexto, ¿no? Para evitar también que esto suceda. Porque si nosotros los adultos hacemos lo que ya hemos visto, ¿cómo queremos que nuestros niños no hagan lo que estamos apreciando en la imagen, verdad? Metiendo una tijera, metiendo un lápiz, a veces metiendo el dedo directamente. Entonces, riesgos eléctricos existen. Están en el día a día, estamos expuestos a eso en el día a día, ¿verdad? Y está en nosotros en tomar las precauciones sobre eso. No solamente porque afecta a nuestro bolsillo, sino porque principalmente pone en riesgo la vida de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, porque ya lo hemos visto también, ¿verdad? Esto puede estar sucediendo en el trabajo, en el hogar, ¿correcto? Y un punto adicional que quiero recordar, por si alguno de nosotros todavía mantiene este tipo de cuchillas, porque así se conocían, no son interruptores, son unas cuchillas de palanca que las llamamos, que trabajaban con fusibles, ¿verdad?, de plomo, y que algunas veces, ¿quién no lo ha hecho seguramente en alguna oportunidad? Que cuando se quemaba este plomo y no había un plomo en la casa o la ferretería estaba cerrada, encontrábamos un cable, lo pelábamos y lo conectábamos, ¿verdad? Y hacíamos nuevamente que el circuito funcione, sin conocer que estábamos arriesgando nuestras vidas y nuestro sistema eléctrico. Y cuando arriesgamos nuestro sistema eléctrico, arriesgamos también nuestra inversión, porque un celular que hemos comprado, una computadora, una laptop, un frigider, un televisor, entre otros, que hemos comprado, nos ha costado, ¿verdad? Y lo estamos exponiendo al hacer este tipo de instalaciones. Entonces, con esto que hemos conversado de forma muy rápida y resumida, tener en cuenta de que no tengamos en nuestro hogar lo que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cuántos estarán diciéndose? Disculpen un segundo. ¿Cuántos estarán diciéndose ahorita? Uy, yo tengo esas instalaciones, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos cometido ese riesgo, no? ¿Cuántas veces a alguna persona no le ha pasado que cuando tocaba el frigider, por alguna razón, ha sentido como que le pasó corriente, ¿no? Así lo decimos, uy, me pasó corriente. ¿Por qué de repente estoy con las manos mojadas? De repente en el suelo hay un charco de agua. Miles de circunstancias, ¿verdad? O quizás la instalación eléctrica de mi frigider se encuentra en mal estado. Entonces, a tener bastante cuidado en eso. Fíjense cómo están los cables cuando paso la lustradora. Están expuestos ahí a cualquier zona. Puede ser que alguien esté trabajando. Puede ser que los niños estén caminando o gateando, como vemos en la imagen. Y no estamos tomando precaución, hay que ser observadores siempre en ese contexto. Riesgos, miren, de situaciones sencillas, cómo se generan los riesgos eléctricos. Fíjense también cómo ese cable está parchado, ¿verdad? Empalmado. Y ahí vemos que está hasta amarrado, ¿no? En la imagen, un poquito de repente exagerada la ilustración,
pero puede ser que se den los casos. A veces decimos, no, es que no me alcanza para comprar una cinta aislante, no me alcanza para cambiar el cable. Sí, es correcto. Si no te alcanza, entendemos, pero no lo utilices entonces tampoco. ¿Por qué? Porque estás generándote un riesgo eléctrico. Y por no tener o no gastar un sol, de repente dos soles en una cinta aislante, puedes estar generándote una pérdida de vida, una pérdida material de tus cosas, y ya no es un sol, ¿verdad? Es mucho más. Cosas que no quisiéramos lamentar nosotros en el tiempo. Vemos a veces cables rotos, expuestos, y vemos a los niños, ¿no? Por ahí en algunas veces se me trae la memoria que he visto, niños hasta que les gusta llevarse todo a la boca, ¿verdad? Y puede ser que hasta el cable se lo lleven a la boca. Imagínense si ese cable está enchufado y nadie está observando. Consecuencias que no quisiéramos que se den, ¿verdad? Entonces, a tener bastante cuidado para evitar luego estar de esta forma. Evitemos eso, cuidemos nuestras instalaciones, tomemos precauciones en nuestras casas para evitar esto que hemos mencionado. Y ojo que la electrocución, como bien la conocemos, puede ser por contacto directo, como vemos a la izquierda, es decir, directo a un enchufe, puede ser un adulto, puede ser un niño, o puede ser por contacto indirecto, como vimos en el ejemplo del frigider, ¿verdad? Puedo yo ir a abrir la puerta del frigider y si hay un charco, y como ven, de repente salí de la ducha, me fui corriendo, o como otras personas que les gusta andar descalzos en el hogar, ¿verdad? También puede ser eso. Recuerden que andar con zapatos, con sayonada, puede ser que esos elementos nos protegen, nos aíslen. Sayonada son jeve, jeve no transmite electricidad, ¿verdad? Entonces, a tener bastante en cuenta estas recomendaciones de lo que no debemos tener en nuestra casa. Quise empezar por ese lado para llamar a su conciencia a reaccionar frente a eso. Entonces, ahora sí, podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué motivo yo debo prevenir todo esto? Se los acabo de mencionar. Primero, cuando yo sobrecargo un punto de toma corriente o un punto de iluminación, una de las consecuencias físicas que yo voy a apreciar es de que ahí quema. Y lo hemos visto cuando hemos puesto estos triples, estas múltiples de punto de toma corriente. Cuando voy a desenchufar, quema, ¿verdad? Quema. Y en algunas veces cuando es tan débil el plástico que utilizan estos elementos para ampliar puntos de toma corriente, vemos que se achicharran, que están hasta blanditos, ¿verdad? Suavecitos. Decimos, uy, menos mal que no se ha incendiado, hasta nos hemos dicho. Entonces, miren el punto que estamos generando ahí. Eso genera un riesgo de incendio, un riesgo de electrocución y te está generando, no un riesgo, es una realidad, te está generando mayor consumo de energía eléctrica. Recordar, la energía eléctrica se convierte en calor. Ejemplo de lo que tenemos y lo usamos siempre, la plancha. ¿Correcto? La energía eléctrica se convierte en calor y eso el medidor lo registra. Consumo de energía eléctrica y luego se factura. Entonces, veámoslo por todos lados, ¿correcto? Salvemos vidas. Ser chinchoso, digamos, en corregir nuestras cosas, porque a veces unos queremos corregir, otros no queremos corregir. Hay que tener bastante cuidado en eso, no dejarse vencer, hay que insistir. Oye, no dejes así, oye, corrijamos. ¿Para qué? Para salvar una vida seguramente en el tiempo. Y también, como consecuencia de eso, ahorrar, o mejor dicho, no incurrir en mayor gasto de energía. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya me dijiste qué no debo hacer, ya me dijiste por qué no lo debo hacer. ¿Qué hago entonces? Muy bien. Quiero en este momento compartir con ustedes dos imágenes que ya las están apreciando en este momento, donde usted va a tomar conocimiento rápido o repasar un conocimiento que ya tiene en lo siguiente. Todo sistema eléctrico, y permítanme aquí activar el puntero para una mejor ilustración para ustedes, el suministro eléctrico llega, ¿verdad?, al medidor y luego pasa a su tablero general en su vivienda, en su empresa, en su negocio, en su industria, lo que sea. Siempre hay un tablero general que es
el punto donde se recibe la energía y desde ahí ya se distribuye para iluminación, para tomar corrientes, para la electrobomba, para los equipos de aire acondicionado, etc. Para la terma de agua, así es, correcto. Ya depende de cómo separen ustedes los circuitos en sus empresas, en sus casas, ¿no? Para alguna maquinaria en especial, entre otros. Entonces, nosotros recibimos el suministro eléctrico y el primer punto que debemos tener aquí es el interruptor termomagnético. Anteriormente, esas palancas de cuchilla, ¿verdad? Si aún lo tiene, cámbiela por un interruptor termomagnético. Muy bien, este interruptor termomagnético es el primer dispositivo que recibe y permite el ingreso. Es el interruptor termomagnético general. Después de esto, tiene que haber un interruptor diferencial. En breve vamos a explicar para qué sirve o cuál es su función específica del interruptor termomagnético y del interruptor diferencial. Esto anteriormente no se instalaba. Hoy en día ya estamos siendo más incidentes, no solo las concesionarias eléctricas, sino los profesionales que nos dedicamos a la construcción de viviendas, de colegios, de hospitales, de edificios, a que cuando diseñamos qué vamos a poner o instalar, consideremos estos equipos. Interruptor termomagnético, interruptor diferencial. Y después de eso, ya puede tener también otros interruptores termomagnéticos que ya son para los circuitos, como mencionaba, ejemplo, toma corriente, iluminación, calentador. Y no se olvide su pozo a tierra. Saludos a Alma y a Gabriela que nos están dejando sus consultas. En breve vamos a atenderlos. Paciencia, les pido nada más. Muy bien. Les decía, esto es un circuito graficado y esto es lo que nosotros tenemos en nuestras casas, lo que está a la derecha, ¿verdad? Lo mismo, así es, aquí de repente en un esquema eléctrico, aquí ya la realidad, el interruptor termomagnético general, su interruptor diferencial, fíjense la forma, ¿no? Un poquito distinto, vamos a ampliarlo aquí para que pueda tomar una mejor ilustración y pueda ir y verificar en su tablero general si cuenta o no con un interruptor diferencial, ¿correcto? Interruptor termomagnético general, el diferencial y luego ya los circuitos, ¿verdad? Para alumbrado, para toma corriente, para acá hay otro diferencial que es solo para la terma. Mira, como aquí en este tablero hay dos interruptores diferenciales, mejor protección, obviamente cuestan más. El esquema que le hemos mostrado aquí a la izquierda, interruptor termomagnético, interruptor diferencial y luego sus circuitos de iluminación, toma corriente, terma, suficiente. Pero cuesta un poquito más y da una mejor respaldo contar con esto, ¿no? Un diferencial por circuito, como ha sido el ejemplo que se ha tomado aquí. Y su puesta a tierra, no olvide tener la puesta a tierra. Vamos a explicar ahora para qué me ayudan cada uno de estos equipos. Le llamamos la pareja perfecta al interruptor termomagnético y al interruptor diferencial. Yo lo veo de una forma rápida y puntual en el siguiente contexto. Ambos equipos actúan cuando se da, por ejemplo, un cortocircuito. Un cortocircuito se puede dar ¿por qué motivo? Porque dos cables se pelaron y se juntaron. ¿Por qué? Porque algún travieso metió el dedito en el enchufe y cierra circuito. ¿Por qué? Porque se quemó y reventó un televisor. Por ende, adentro los diferentes dispositivos se están achicharrando de repente. Y por ende están cerrando circuitos y están generando cortocircuitos. Fíjense lo que he mencionado. Ambos funcionan por esos motivos. Sin embargo, existen tiempos en los cuales funcionan. Y en ese contexto es donde diferenciamos. Y vamos a diferenciarlo trayendo algunos conceptos puntuales que de repente conoces y si no, hoy te los voy a comentar. Cuando uno se electrocuta, ingresa la energía eléctrica al cuerpo y entre otros puntos que nos afectan en nuestro cuerpo es el corazón. Cuando falla el corazón es que ya me fui a la otra, ¿verdad? Entonces,
el tiempo en el que llega la electricidad al corazón son microsegundos. Para que se corte la energía en los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando veías a alguien electrocutándose, ¿qué decías? Corre a bajar la palanca. ¿Qué tiempo transcurría? Mucho. Y si la descarga era fuerte, de repente ya no te alcanzaba para salvar la vida de la persona que estaba electrocutándose, ¿verdad? Es imposible que nosotros lo cojamos y lo saquemos de ahí porque me voy a electrocutar yo también. Ya no sería uno, sino dos personas. Pero quienes tenemos este interruptor diferencial, lo que hace este equipo, que cuando siente que una persona, no es que vaya a saber que es la persona o equipo, sino que cuando siente que algo está ahí generando un cortocircuito, una descarga directa, funciona en microsegundos. El térmico sigue conectado, pero el diferencial ya disparó, como lo decimos nosotros técnicamente, ya aperturó, ya funcionó. Por ende, se cortó la energía eléctrica y la persona que se estaba electrocutando ya no. Y eso funciona mucho más rápido a que uno se acerque hasta el lugar para que pueda desconectar el circuito eléctrico. Fíjense la importancia de contar con un equipo diferencial, un interruptor diferencial. Principalmente ayuda a salvar vidas. Eso es lo que hace el interruptor diferencial. El interruptor termomagnético funciona de forma similar, pero en mayor tiempo. ¿Por qué? Porque está más diseñado para proteger o funcionar de acuerdo a los tiempos en que los equipos electrodomésticos soporten. Por eso es de que a veces aquellos que tienen esas rapiduchas o duchas eléctricas en sus casas, cuando conectan una o dos a la vez y está sobrepasando la capacidad del térmico, este funciona, porque es consecuencia de equipos electrodomésticos. ¿Va a funcionar con alguna persona? Seguramente sí, pero demasiado tarde, que el corazón ya no lo soportó. Por eso es que se recomienda utilizar un equipo, un interruptor diferencial. ¿Por qué? Porque su tiempo de operación está diseñado para que aperture un circuito eléctrico mucho más rápido de lo que un corazón puede fallar. Eso es el equipo diferencial. Yo lo expreso de esta forma para que lo podamos entender todos y no de la forma técnica, porque si no, de repente los confundo. Pero esa es la diferencia entre un termomagnético y un diferencial. No funciona el diferencial solo, no. El diferencial, como lo hemos visto aquí, es después del termomagnético. ¿Correcto? No se dejen engañar que por ahorrar un par de soles, quito el termomagnético y pongo solo diferencial. No. Tiene que tener su interruptor termomagnético y luego de ello su interruptor diferencial. Tampoco es al revés, ¿correcto? Cada equipo está hecho para algo y hay que respetar su operación. Que sí es cierto que cuando se activa el diferencial se corta la energía eléctrica en general, sí, es cierto. Pero no es su función esa. Su función es actuar cuando encuentra en el circuito eléctrico una variación y actúa tan rápido que protege al corazón, a la persona, al ser humano, al ser con vida, porque de repente hasta un perrito puede ser el que meta por ahí un gato, mete la mano o un cable suelto, ¿no? Se puede dar, pero también eso. Esa es la razón de ser de diferencial y del termomagnético. Por eso le conocemos nosotros como la pareja perfecta. ¿Y qué más debemos hacer? Algunos ya lo tienen. Hoy en día he visto por muchos requisitos para dar la autorización de inicio de obra, como hay una aprobación preliminar, ¿no?, de tus planos, todo, la exigencia de que incluyas en tus instalaciones eléctricas este pozo a tierra, ¿verdad? Así es. Pero este pozo a tierra, ¿para qué sirve? Para que esas descargas que se van acumulando en el electrodoméstico vayan a tierra y no afecten a la persona. Ejemplos de eso. Recuerdo yo, hoy en día es poco lo que se da, seguramente porque ya están los equipos conectados a tierra, pero muchos años atrás que habían incluso estos televisores, algunos le dicen a la broma, estos televisores potones, ¿no? Estos televisores antiguos, grandes, hoy ya son planos, ¿verdad? Cuando uno iba a utilizar esa perilla para cambiar canales, porque así funcionaba,
tocaba o quería tocar la antena porque había que mover, antes no había las señales de cable que había hoy día, no había Netflix ni nada de eso. Y cuando tocaba el televisor, lo primero que hacía era esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentía ahí que le pasaba corriente, así decimos. Entonces lo que pasaba es de que el televisor estaba acumulando energía eléctrica por inducción, la transmite a las personas que se acercan. Entonces, ¿qué hace la poza a tierra? La conexión a tierra. Esa energía en exceso que se empieza a acumular en la carcasa normalmente de los electrodomésticos, la pasa a tierra. La pasa a tierra. ¿Correcto? Por ende, cuando tú vas y lo tocas, no hay ningún inconveniente para ti. Anteriormente iba a tocar, hoy en día con el poza a tierra está ahí. Y ojo, te adiciono algo más, porque por ahí me dicen, ingeniero, pero cuesta pues un poza a tierra, no me ayuda. Sí, correcto, cuesta. Pero insisto en lo siguiente. Uno, la vida. ¿Tiene valor la vida? Yo creo que es invalorable, ¿verdad? Y nada va a significar tanto todo lo que podamos invertir para cuidar la vida. Yo creo que por ese lado no podríamos nosotros esquematizar los costos, ¿no? No me puedo limitar si se trata de salvar la vida. Dos, tus electrodomésticos al estar con esa energía acumulada empiezan a quemar. Quemar significa consumo de energía, por lo tanto aumenta tu consumo mensual, tu recibo mensual. Tres, tu electrodoméstico al ir calentándose empieza a deteriorarse. Por lo tanto, se va a malograr más rápido, vas a tener que incurrir en gastos de mantenimiento o hasta de reemplazo. Fíjense en eso. ¿Correcto? Salvamos vida, cuidamos nuestro bolsillo, cuidamos nuestra inversión en el electrodoméstico. Entonces, cuando en el tiempo tú te pones a pensar si es que un pozo a tierra que te puede costar, no sé, 600, 700 soles hoy en día, en el tiempo vale la pena eso porque te permite cuidar tus cosas, te permite cuidar tu vida y te permite cuidar tu recibo de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, con estos tres puntos, tu interruptor termomagnético, tu interruptor diferencial y con tu pozo a tierra, ¿qué estaríamos haciendo? Salvando vidas, si no es tu propia vida también. Entonces, instalaciones eléctricas seguras, que es el tema que hemos tratado el día de hoy, trata de cuidar tus instalaciones como están y contar con estos equipos y sistemas de protección. No son específicamente para tu electrodoméstico, son principalmente para tu propia vida y la vida de los tuyos, ¿verdad? De los de tu hogar, de en tu casa, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus abuelos, etc. Y en tu empresa, la vida de tus colaboradores, los que el día a día están dando lo mejor de sí para que tu empresa vaya hacia arriba y por ende tú tengas la ganancia que siempre esperas tener. Porque todos tenemos empresa para eso, ¿verdad? Para ganar algo. Entonces, fíjense lo que hemos tratado el día de hoy. De forma rápida, de forma sencilla y de forma aplicada principalmente a nuestra casa, a nuestra empresa, nuestras oficinas de repente también. Entonces, a tomar conciencia es el llamado del día de hoy en este nuestro programa Enosa Estamos Contigo para cuidar la vida, cuidar la salud, cuidar tu bolsillo, cuidar tus inversiones, tus electrodomésticos, tus casas. No he querido hoy día poner cosas ya feas de verdad cuando tantas veces vemos en las noticias incendio aquí, electrocución aquí, se electrocutó el señor, las quemaduras, perdió el brazo por una electrocución, perdió la vida porque se electrocutó. ¿Cuántas cosas no hemos visto a nuestros amigos de la construcción civil cuando están construyendo casas hacia arriba y van con las varillas de fierro y por error tocan nuestras instalaciones eléctricas exteriores, ¿verdad? Y las consecuencias ya sabemos cuáles han sido. A tomar conciencia que nuestras instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones, a contar con estos equipos de protección en nuestro tablero general, interruptor termomagnético, si es que aún tienes esas palancas que antes teníamos, a cambiarlas, ¿verdad? A instalar el interruptor diferencial si no lo tenemos, aunque sea uno,
al lado del circuito principal, al lado del interruptor termomagnético general de tu casa, y a tener la puesta a tierra. Si no lo tenemos, ir proyectándonos, ir ahorrando en el tiempo, pesar hoy día, aunque sea 10 soles, el próximo año puedes contar con estos tres equipos, pero lo vas a hacer. Estemos cuidando. Peor es no empezar, peor es no programarse en iniciar o en proyectarse a eso. Peor es simplemente de quedarse muy caro y no lo hago. No, de repente ese muy caro y no lo hago, lo has dicho hace 3, 4 años. Ya hoy día tendrías estos equipos que pueden protegerte, que pueden salvar la vida tuya y la de los tuyos, ¿verdad? Muy bien, espero haber podido ayudarles en ese contexto a tomar conciencia de qué es lo que debemos tener con instalaciones seguras en nuestras casas, en nuestras oficinas, principalmente porque salvan vidas. Y entramos entonces a nuestro bloque de preguntas con las... Espero sigan ahí nuestra amiga Alma, nuestra amiga Gabriela, nuestro amigo Robert, que nos han dejado algunas consultas. Amiga Gabriela, amigo Robert, vamos a ver las consultas que nos han dejado en los comentarios. Invitamos a los demás amigos que están conectados hoy día con nosotros a seguir dejándonos sus consultas, que gustosamente las vamos a atender. Nuestro amigo Alma nos dice, una consulta, ingeniero. Ya que se aproxima la Navidad, ¿cuál es el tipo de extensiones o conexiones que recomienda para conectar varios tipos de luz? Bien. Muchísimas gracias, Alma. Hoy en día vemos que en los diferentes centros de venta, ferreterías, centros comerciales dedicados a este negocio de la electricidad y en forma general electrodomésticos, encontramos, por ejemplo, supresores de pico, ¿sí? Y estos traen sus características eléctricas y en eso dice qué amperaje es el que puede soportar. ¿Correcto? Y vienen a veces con 2 enchufes, 3 enchufes. Entonces, habitualmente están preparados para eso. Si traen para 3 enchufes, son 3 electrodomésticos. 3 televisores o un televisor, una computadora, etc. En ese sentido, no habría ningún problema. El problema está cuando a ese supresor de pico le empiezo a adicionar estos triples, por ejemplo, ¿no? Estos múltiples o... También como vemos a veces las extensiones de las luces que traen para enchufar una encima de la otra, ¿verdad? Y empezamos a sobrecargar. Eso es lo que no deberíamos hacer. Entonces, si voy a comprar una extensión, porque a veces son necesarias, respetar para qué está hecha y las características la trae. Sí, más bien yo te diría no comprar estas extensiones que vemos por ahí realizadas de forma, el término que utilizamos es hechizo, de forma, no es artesanal, es hechizo en realidad esto, donde utilizamos cable mellizo. El cable mellizo es el cable que tiene un montón de hilos, ¿verdad? Y estos lo vemos que son bien delgaditos. Eso seguramente están diseñados para qué, pues para extender para un cargador de celular de repente. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando hemos conectado seguramente un equipo de sonido, una computadora ahí, porque trae hasta 3 o 2 puntos de toma corriente, vemos cómo quema. Entonces, si está quemando, significa que ya está sobrecargado, está por encima de su capacidad. Entonces, ya no lo podría utilizar. Por eso es de que la recomendación principal es no utilizar esas extensiones de cables mellizos que por ahí podemos encontrar en la calle de forma... hechas de forma hechizamente, ¿no? O sea, no, muy así simple. No están diseñadas con un cálculo, que es diferente con un supresor de picos, si se dan cuenta. Por eso el supresor de picos
te muestra ahí qué amperaje soporta, que está calculado tanto por el conductor que conforma la extensión como por los tomacorrientes. Hay otras extensiones que no son necesariamente los supresores de picos, sino para uno solo, que conocemos como extensiones industriales. Por ejemplo, esa te puede servir para una lustradora, ¿no? Vemos en las oficinas principalmente que tienen la lustradora. La lustradora puede tener un cable pues de 3 metros, pero los ambientes son de 10, 15 o más metros y utilizan extensiones también. Son estas extensiones industriales que son un poco más gruesas, como la vemos, porque mayor sección del conductor. Y si se fijan, es solamente para uno. No es como vemos los supresores de pico para varios, ¿no? Entonces, va a depender de cuál es tu necesidad también, estimada Alma. ¿Correcto? Entonces, fijarse siempre en ese sentido. Y estas extensiones que vemos, si bien es de bajo consumo, principalmente las que salen hoy en día de LEC, ¿verdad? Cuestan un poco más, son de bajo consumo. Si van a tener la necesidad de instalarlas una encima de la otra, como en algunos casos se ve, sugerencia es no pasar de dos, ¿no? Máximo el principal y el segundo. Y la principal sugerencia siempre observarlas. No dejarlas enchufadas ahí hasta el día siguiente, mucho menos si es que yo salgo de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho tiempo utilizándolas sobrecalienta, ¿correcto? Sobrecalienta. Y al sobrecalentarse es donde empiezan a fallar y puede suceder un incendio, un cortocircuito. Y bueno, las consecuencias no las quisiéramos tener, ¿verdad? Entonces, son esas recomendaciones que te puedo dar, Alma, ante tu consulta. Muchísimas gracias, Mavie, porque seguramente eso también ha permitido a muchos de nuestros seguidores tener esta advertencia y recomendación para cuando lleguen estas épocas de Navidad. Y no solamente épocas de Navidad, ¿verdad? Porque hoy vemos, por ejemplo, en los patios, en las terrazas, que utilizamos extensiones largas con focos, ¿verdad? También hay que tener en cuenta eso. Y en esto sí he visto que vienen ya preparadas, así que es el enchufe en un lado, los foquitos, y acá tiene un tomacorriente para que puedas enchufar y así hacer más largo tu circuito de focos, ¿verdad? Pero esto ya está preparado para eso. O sea, tener en cuenta eso, no es algo hechizo, no es algo que estamos improvisando en el momento, sino que ha sido diseñado para eso. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta también eso, dónde los enchufamos y cómo los enchufamos. Bien, vamos con otra pregunta. Por acá, por ejemplo, encuentro la consulta de nuestra amiga Gabriela. Nos dice, ¿cada cuánto recomienda cambiar las instalaciones eléctricas para evitar que se den estas situaciones de peligro? Bien, gracias Gabriela por tu consulta. En alguno de los programas que hemos tenido, recuerdo haberlo mencionado, y es esto. Todo equipo, todo electrodoméstico, toda infraestructura que tenemos, todo cable, todo foco, tiene un tiempo de vida útil. Todo tiene un tiempo, y nosotros también, ¿verdad? Es el ciclo de vida. Así es. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, un cable, que es el elemento principal de nuestras instalaciones eléctricas, tiene un tiempo de vida útil aproximado de 25 a 30 años. Eso ya depende del fabricante, ¿correcto? Ese tiempo de vida útil obviamente es en condiciones para los cuales fue diseñado. Por ejemplo, si fue diseñado para 10 amperios, tiene que trabajar en 10 amperios y va a trabajar tranquilamente y bien durante 25 o 30 años. ¿Correcto? Pero si ese cable fue diseñado para 10 amperios y lo sobrecargamos poniéndole 15 amperios, 12 amperios, 20 amperios, por más corto de tiempo que sea que pase eso, ya le estamos restando su tiempo de vida útil. ¿Correcto? Tener en cuenta eso. Entonces, hay muchas casas que tienen ya una antigüedad de 30, 40, 50 años y hasta algunos estarán diciendo, más incluso, ¿verdad? En nuestro propio centro histórico de Piura, en nuestro centro de Ciudad de Tumbes y las otras ciudades que conforman nuestra área de concesión, ¿cuántas casonas antiguas no vemos? La pregunta es, ¿habrán hecho un cambio del cableado eléctrico de eso? Muchos responden que no.
Hoy en día ya he encontrado por ahí algunas personas que me dicen, sí, ingeniero, ya hemos ido cambiando, al menos por partes he cambiado. Excelente. Pero si tu casa, si donde tú vives, la casa de tus padres, de tus abuelos, ya tiene una antigüedad superior a los 30, 35 años, yo sí sugiero que ya programen a corto plazo el cambio de las instalaciones eléctricas, todo el cableado. ¿Por qué? Porque el aislamiento de eso ya está deteriorado, ya cumplió su ciclo de vida. Por lo tanto, en cualquier momento puede fallar. ¿Correcto? Entonces, a tener en cuenta eso. El tiempo de vida útil de un conductor aproximadamente es 25 o 30 años y depende del fabricante. ¿Correcto? Entonces, si tu instalación eléctrica ya supera los 30, los 35 años, mi recomendación es hagan el cambio. ¿Correcto? Hacer el cambio de eso. Saludos a nuestro amigo Eslis Van, que también nos está dejando su comentario. Y de aquí la vamos a atender, no se preocupen. Bien, estimada Gabriela, espero haberte ayudado con eso en tu duda, digamos, ¿no? Saludos al personal del Contact Center, que veo que también ahí ya está colaborando con las respuestas a nuestros seguidores que dejan sus comentarios. Por aquí nuestra amiga Daniela nos dice, ¿cuáles son los accidentes eléctricos más comunes que pueden presentarse y cómo se pueden prevenir? Entiendo que debe ser la consulta, ¿verdad? Bien, experiencia propia. Recuerdo yo en algún momento de forma apurada haber querido desenchufar un televisor. Como fui apurado, acuérdense que el enchufe es una parte de plástico y luego vienen los dos fierritos, de armarlos así para que los identifiquen rápido, ¿no? Que conectan y que hacen el contacto directo, ¿verdad? Yo no me había percatado, y seguramente a muchos nos pasa, que cuando enchufamos, no enchufamos todo. O sea, que ingrese todo, ¿no? Y que el plástico toque el tomacorriente, ¿no? Sino que estamos ahí, y aquí los dos fierritos, ¿verdad? Y cuando fui a coger, apurado y no mirando, como muchas veces nos puede pasar, en lugar de coger el plástico, cogí los fierritos. Tuve que hacer esto. ¿Por qué? Porque me había electrocutado. Forma muy rápida, reaccioné en soltar rápido, pude hacerlo. Pero esa es una de las formas comunes que nos puede pasar. Que cuando enchufamos la licuadora, la plancha, el televisor, el cargador del celular, muchas veces no enchufamos el todo. Y cuando voy a desenchufar, corro el riesgo de coger los fierritos y ahí me puede pasar energía eléctrica. Ese es uno de los puntos. Otro punto, que cuando vemos que hacen esto, la flojera me gana y no me acerco a desenchufar, sino que empiezo a jalar el cable, ¿verdad? Hasta que salga, ¿verdad? Zamaqueo todavía para que salga más rápido. Dice, uy, está duro, lo zamaqueo. ¿Qué estamos generando ahí? Estamos deteriorando el cable. Se puede romper, se puede pelar, ¿verdad? Y ahí ya generé. Cuando voy a enchufar de nuevo, voy a poder tocar ahí de repente puntos o cables desnudos y me puedo electrocutar. Otro punto con el cual también nosotros podemos estar teniendo esas malas consecuencias. Algo común y que siempre nos han dicho, ¿no? No enchufes con las manos mojadas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase de la mamá, de la abuela, del papá, de los familiares, ¿verdad? De los profesores en el colegio, esas recomendaciones, así es. Entonces, a tener en cuenta estos puntos que son, fíjense, cosas a veces muy sencillas. Pero con nuestra frase, no, tranquilo, no pasa nada, podemos en el tiempo tener alguna consecuencia no deseada, ¿correcto? Entonces, esos son algunos de los puntos básicos que nos puede pasar en nuestras casas, ¿verdad? Muy bien, estimada Daniela, espero haber aclarado tu duda con esa atención. Enosa, me dicen aquí una pregunta, mi amigo Elis Van. Según la norma, ¿cuántos circuitos puedo colocar por diferencial? Bien, agradezco la pregunta a nuestro amigo Elis Van, pero ahí una aclaración. La normativa no te va a decir en un diferencial tú puedes colocar uno o dos circuitos, no. Lo que tú tienes que tener en cuenta es tu circuito, cuál es su consumo en potencia y cuál es la capacidad de amperios que requieres para ese circuito, ¿correcto? Por eso es que los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales
Cuando uno los compra, el valor que te consultan es cuántos amperios requiere, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para yo calcular cuántos amperios requiero, tengo que tener claro qué voy a conectar en el circuito. Por ejemplo, si fuera el circuito para una termoeléctrica, ¿sí? O para un aire acondicionado, déjeme por aquí, vamos a hacer un poquito el cálculo como para darles algunos datos más precisos. Lo hicimos en algún momento cuando mostramos el tema del ahorro de consumo eléctrico. Amperios a watts o al revés. Y vamos a poner un ejemplo de que quiero calcular cuántos amperios voy a requerir para el térmico y el diferencial de una rapiducha, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. Una rapiducha, nosotros vimos en su oportunidad que podía estar consumiendo, calcular, algo de 2000 o 1500 vatios, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular mi circuito y tengo que mi rapiducha consume 2000 vatios, es un sistema monofásico, ¿correcto? El nivel de tensión que nosotros tenemos en nuestra red es de 220 voltios. Si fuera esto así, más o menos yo requiero el consumo en amperios, digamos, ¿no? Lo que va a correr ahí de la energía, de la corriente eléctrica, es 10 amperios. Entonces, yo tendría que ir a una ferretería, a una tienda que venda estos equipos y pedirle un diferencial y un termomagnético para 10 amperios. Si es que exclusivamente yo fuera a conectar una rapiducha. Si fueran dos rapiduchas, ya tendría que conectar por el doble. ¿Por qué digo por el doble? Porque si yo tengo dos baños, habitualmente puede darse que en los dos baños las dos rapiduchas funcionen a la vez. Por lo tanto, la carga instalada es el total. Dos rapiduchas, 10 amperios por cada una, 20 amperios. No podría comprar por debajo, sino por encima de los 20 amperios, y ahí sí ya tendría que ver yo el valor comercial disponible en la tienda. ¿Correcto? Entonces, estimado Elisban, para aclarar, y espero haberte aclarado, no es que la normativa te establezca cuántos circuitos puedes conectar a un diferencial, sino es la capacidad en amperios para lo cual está diseñado el diferencial que dispones. ¿Puedes comprar de más altos? Sí, correcto, así es, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Y el diferencial va asociado normalmente con el térmico. Entonces, calculamos el amperaje. Eso habitualmente lo hace el ingeniero que te diseña tus instalaciones eléctricas. Ahí es él quien debe decirte, este circuito está hecho para esto, este otro para lo de acá, y así sucesivamente. Y va a depender netamente de qué equipos, qué electrodomésticos vas a instalar. Diferenciamos, por ejemplo, en la cocina, el circuito de mi cocina va a tener frigider, voy a ser exagerado, frigider, congeladora, microondas, horno eléctrico, licuadora, tostadora, sanguchera, etcétera, ¿verdad? Exprimidora de jugos, etcétera. Todo eso es lo que yo voy a conectar. Pongámosle todo eso funcionando en paralelo, porque voy a ser exagerado, como dije. De repente, pues, tengo que poner un diferencial y un térmico de 32 amperios para ese circuito, el de la cocina. El baño, un solo baño en mi casa, su circuito, solamente la rapiducha y un foquito, 10 amperios. Le voy a poner un diferencial y un térmico de 16 amperios. Ya vamos notando la diferencia, ¿verdad? Mi habitación, solamente iluminación. No tengo televisor en el cuarto porque no me gusta. El televisor en la sala. Solamente un foquito, lo más bajo. Me voy al mercado, el más bajo, un circuito, no sé, pues 12 amperios, 16 amperios, 10 amperios me dicen por acá, correcto, lo que hay en el mercado, lo más bajo. Entonces ya vamos entendiendo la diferencia, depende de lo que yo voy a instalar en cada circuito y
el amperaje que voy a requerir por circuito. Y esto es variable principalmente porque depende de los equipos electrodomésticos, máquinas que voy a instalar. Digo máquinas porque de repente es una empresa, una industria. Bien, entonces a tener en cuenta eso, que hay que calcular el amperaje. Por acá me dice Connectum, ingeniero, buenos días. Una pregunta, ¿es seguro utilizar adaptadores o regletas para conectar múltiples dispositivos en un solo enchufe? Igual que a nuestro amigo Elisván, todo depende de para qué está diseñado. Si yo tengo un tomacorriente en una casa, cuya capacidad, considerando todo su cable hasta su circuito principal, es, por decirlo así, 10 amperios, y yo voy a poner una regleta para poder conectar más enchufes, una regleta similar a un supresor de picos en el contexto de que tiene varios puntos de ingreso para conectar, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es conectar más equipos. Lo que yo debo cuidar es de que la cantidad de equipos que conecto ahí no supere los 10 amperios que hemos mencionado tiene el circuito total, ¿correcto? De nada me serviría lo siguiente. Yo tengo mi cable y tengo mi toma corriente que puede soportar hasta 10 amperios, ¿correcto? Y yo traigo una extensión, una regleta que puede soportar 20 amperios, pero la voy a conectar a un circuito que soporta 10 amperios. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Lo máximo que yo puedo conectar ahí es 10 amperios. Por más que mi extensión, mi regleta, mi supresor de picos pueda soportar 20 o más. ¿Correcto? Yo tengo que tener en cuenta todo el circuito. Es como un edificio. Si el primer piso está diseñado para soportar 2 pisos, yo no puedo construir 4 ni 5 pisos, ¿verdad? Tendría que reforzar el primero. Lo mismo es aquí. Si la necesidad es permanente, yo tendría que reforzar mi circuito inicial. ¿Correcto? A tener en cuenta eso, estimados de Conecto. Espero haberles ayudado. Nuestro amigo Luis nos dice acá, ¿qué cable recomienda de la cuchilla principal a unas construcciones de 3 pisos, departamentos de 14 o el octavo? Bien, estimado Luis, yo como ingeniero tengo que ser responsable y voy a decir lo mismo. Tengo que calcular. No es lo mismo que el piso, por ejemplo, este piso es un auditorio y solamente utilizo iluminación, ni computadoras, ni nada, un proyector, nada más. Para eso yo de repente voy a requerir solamente 16 amperios. Y tengo ahí mi circuito y mi sección de conductor para 16 amperios. ¿Correcto? Y el siguiente piso de repente es consultorios. Y yo tengo que instalar en esos consultorios diferentes equipos según la operatividad de cada consultorio. Si es un consultorio de repente de un odontólogo, esas máquinas y todo eso tienen mayor consumo. Y de repente ahí en ese piso yo no voy a necesitar 10 amperios. Yo voy a necesitar de repente 64 amperios. De repente me estoy quedando chico. ¿Correcto? Entonces, a tener en cuenta esto, estimados seguidores y usuarios. En el tema de electricidad y cálculo de conductores, de térmicos, de diferenciales, hay que calcular qué potencia voy a consumir, qué amperaje va a requerir mis circuitos eléctricos. Y para eso yo ya tengo que tener claro qué electrodomésticos, qué equipo, qué máquinas voy a instalar en ese circuito. Con eso yo voy a calcular la potencia total y con eso voy a calcular el amperaje. Y con ese amperaje yo voy a seleccionar mi térmico, mi diferencial y el conductor que debo utilizar. A tener en cuenta esto. No nos dejemos guiar por muchos técnicos electricistas que nos dicen, ah, no, acá para esta su casa uno de 12 milímetros suficiente. No, mejor pongámosle de 8 milímetros. Eso es al azar, ¿verdad? Y luego tenemos problemas, se queman nuestros circuitos, etc. No, hay que calcularlo. Para eso es que se da el cálculo. Para eso se dan las fórmulas, ¿verdad? Para eso existen los profesionales que tienen que diseñar lo que tú necesitas. Ya no construyamos a la antigua, ¿verdad? Donde ponle tal y listo. No, ya no. Utilicemos a los profesionales
que están preparados para esto, para que nos digan, y con eso tú vas a tener una tranquilidad de que tus instalaciones eléctricas son seguras. Igual en el campo civil, ¿eh? No solamente lo digo para el campo eléctrico, igual en el campo civil, igual en el campo sanitario, ¿verdad? Porque a veces decimos, oye, acá llega muy poca agua. Sí, pues qué tubería la habrán puesto. Tiene que ser la sección adecuada para que coja la caída y la fuerza adecuada y pueda salir una buena presión y haga funcionar tu lavadora, tu ducha, tu rapiducha, etcétera, ¿verdad? Nos puede pasar eso en cualquier campo. Respetar a los profesionales que hagan su trabajo, que hagan su diseño, que nos determinen qué equipos yo debo utilizar, qué térmicos, qué diferenciales, qué conductor en el caso del sector eléctrico. Espero haberlos ayudado, estimados amigos, porque si se han dado cuenta, nuestro amigo Elisba, nuestros amigos de Conecto, nuestro amigo Luis, nos han preguntado cosas diferentes, pero que el proceder a seguir es el mismo, ir por el cálculo, y para eso están los profesionales. Muy bien, por acá nuestra amiga Ilma, muchas gracias por estar con nosotros, me dice, en el caso de internet está enchufado a las 24 horas, ¿qué recomienda? Gracias por su respuesta. Al igual que todo electrodoméstico, si no lo utilizas, desconéctalo. Yo, por ejemplo, personalmente, el módem del internet, si salgo de mi casa y no se queda nadie, lo desconecto, porque me voy a mi oficina de trabajo, regreso después de 8 o 9 horas, 10 horas, recién lo voy a utilizar, recién a esa hora lo conecto. No pasa nada con los equipos, están hechos para eso. Sin embargo, si yo lo dejo enchufado todo ese tiempo que no estoy ahí, nadie lo utiliza, lo único que estoy haciendo es afectar mi bolsillo, porque está generando consumo de energía. Igual en la noche, si me voy a dormir, lo desconecto, porque yo duermo pues 5 o 6 horas, otros duermen 8 horas, ¿para qué tener conectado un equipo que no utilizo? ¿Verdad? Suena a broma, pero de repente se está conectando el vecino, ¿no? A tu internet. Eso sí es cierto, pasa a veces, ¿verdad? Correcto. Muy bien, estimados, estimada Ilma, espero haberte aclarado. Concepto general, electrodoméstico que no utilizas, desenchúfalo. Listo. Protege su tiempo de vida útil y protege su bolsillo. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo también el consumo de energía. Bien, una última pregunta que veo que aquí que acaba de ingresar nuestra amiga Brenda. Me dice, buenos días, quería saber el plazo para reponer el servicio después de haber sido cancelado el recibo. Bien, tenemos hasta 24 horas para reponer el servicio eléctrico cuando ha sido un corte. Si ha sido un retiro del medidor, tenemos hasta 7 días luego de que se cancela no solo la deuda, sino también el costo por la reconexión. A tener en cuenta eso, igual le pido al equipo del contact center que contacten con nuestra amiga Brenda para consultar sus datos y validar si ya está todo ok y si está en tema ya de la programación de los técnicos para que vayan a reponer el servicio nuestra amiga Brenda Apolo. Bien, muchísimas gracias por las consultas que nos han permitido ilustrar un poco más a todos nuestros usuarios y seguidores. Y en ese contexto nosotros también actuamos de forma preventiva. Y aunque no nos guste, tenemos que programar cortes de energía para reforzar o ampliar nuestro sistema eléctrico. Y así, en estos días vamos a tener corte de energía. Por ejemplo, el día 29 de agosto, hoy, estamos en un corte de energía a partir de las 11:45 de la mañana hasta la 1:45 en el sector es de 26 de octubre, específicamente en el asentamiento humano Nueva Esperanza Segunda Etapa. A tener en cuenta eso, por favor. También tenemos o hemos tenido ya un corte, deben estar ahorita ya reponiendo el servicio, aquí en Piura, en el asentamiento humano Manuel Escorza. Igual tenemos un corte de energía en el asentamiento humano Pampas de Castilla, que ya debe estar reponiéndose el servicio también. Luego de estos cortes de hoy jueves, tendremos este día sábado 31 de agosto de 7 de la mañana a 3 de la tarde en Máncora. A tomar sus precauciones nuestros amigos de Máncora, a disfrutar de la playa durante el tiempo que está el corte de energía programado, que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Luego también tendremos este domingo 1 de septiembre, ya cambiamos de mes, ¿verdad? No olvidarse, el 30 de septiembre, agradecerle a nuestra madre la través de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Y saludos para nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú que están celebrando su día este 30 de agosto. Les decía, el 1 de septiembre, ese domingo, tenemos corte en Casita Tumbes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos corte también en Castilla
¿no? De 7 de la mañana a 3 de la tarde en San Martín, Sagrado Corazón de Jesús, Cruz de Caña, Virgen de Fátima, Señor de Chocán y asentamientos humanos a las peruanas, Pampas de Castilla también. Igual tenemos en UPIS Vive Hogar, Villa Chulucanas y Los Libertadores, Urbanización Sol de la Campiña. Tenemos corte programado este domingo, 1 de septiembre, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en estos sectores como ya hemos mencionado. También tenemos corte en el sector de Paimas, Ayabaca y Suyo, este sábado 31 de agosto, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. A tomar sus precauciones para, principalmente, si es que tuvieran alguna actividad programada respecto a laboral o educativo, conectarse a una clase, dar un examen virtual o una videoconferencia, tomar sus precauciones en estos sectores. Y recuerden que estas comunicaciones de corte de energía no solo las brindamos en este programa, sino que están en nuestras redes sociales y usted lo puede recibir también vía mensaje de texto desde el número 510-0259 que ya se aprecia en nuestras pantallas. ¿Qué tiene que hacer usted para recibir este mensaje? Actualizar sus datos. Puede ingresar al Facebook, está anclado arriba, me dicen, este link para que usted pueda ingresar y actualizar sus datos. Si ya lo hizo y no ha recibido mensajes es porque no ha habido programación en su zona de corte de energía. Recordar, recibirá un mensaje de texto solo si su sector, lo asociamos a su número de suministro, está afecto por un corte programado, ¿correcto? A este número nosotros podemos enviarle un mensaje de texto con los cortes programados y también con alguna información relevante sobre el servicio que brindamos y sobre seguridad eléctrica. Y como siempre, no solamente por estos canales de mensaje de texto o WhatsApp es de que llegamos a ustedes, sino que también tenemos el ENOSA móvil. Y en esta oportunidad, el día de hoy, jueves 29 de agosto, desde las 8:30 de la mañana, estamos con el ENOSA móvil en Caserío El Limón, en el distrito de Pampas de Hospital. Así es, estimado amigo, si nos estás escuchando en este instante, estamos también en Caserío El Limón, distrito Pampas de Hospital, para brindarte la atención que mereces. Recordarles, como siempre, nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación oficiales, como son el Facebook, Instagram, YouTube, canal de WhatsApp, Twitter o X, como se llama hoy en día, TikTok, donde difundimos información relevante sobre los canales de atención, sobre los cortes programados, sobre las interrupciones imprevistas que también se presentan, sobre consejos de seguridad, sobre acciones que estamos tomando nosotros y cada uno de los trabajadores de esta empresa suya, ENOSA. Y en ese contexto quiero resaltar el día de hoy nuestro boletín digital de valor social Distriluz. Así es, al grupo al cual pertenecemos, sacamos mensualmente, hoy en día ya está disponible, nuestra edición de agosto. Es un boletín digital, el cual usted lo puede descargar desde un link que estamos compartiendo ya en los comentarios y puede usted estar informado de todo lo que promovemos como compromiso con la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios de la comunidad y también y principalmente, al igual que muchos hoy en día, el cuidado del medio ambiente. Así que los invitamos a descargar nuestro boletín digital y mantenerse informado de lo que hacemos también. Igual quedará disponible en nuestras redes sociales para que usted en cualquier momento pueda acceder a él y tomar conocimiento de lo que hacemos. No solamente distribuimos energía, nos preocupamos también por el medio ambiente y por el desarrollo de nuestros beneficiarios con este servicio, nuestros usuarios y no usuarios también, ¿verdad? Llegamos a niños, llegamos a adultos, tercera edad, etcétera. Estamos para eso, el servicio que usted merece. Sin más que decirles, agradecerles por este tiempo. Nos hemos excedido de la hora, ahora 10 más o menos minutos que hemos estado con ustedes, pero lo hacemos con mucho gusto. Y en ese contexto, los esperamos el próximo jueves en este nuestro programa ENOSA, estamos contigo. ¡Nos vemos! Hola, Tumbes, ¿y tienes dudas o inquietudes sobre tu servicio eléctrico? ¿Quieres conocer todas las facilidades de pago, cómo regularizar una deuda, cómo gestionar el alumbrado público o cuáles son los requisitos para un nuevo suministro? Conoce esto y mucho más.
Conéctate a nuestro programa en vivo Estamos Contigo todos los jueves a las 10 de la mañana a través del Facebook de Nosa Oficial. Y no desaproveches la oportunidad de hablar directamente con un experto. Porque queremos que estés bien informado. Envíanos tus consultas en los comentarios y te responderemos en tiempo real. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 10 de la mañana. Pasa la voz.